hoy trae una gran responsabilidad, máscara roja, y un hombre que viene, sí señor, a hacer de las suyas, este, ese pata pesada que hoy le va a topar a Ranchi. Viene el gran Morocco, Rivera Entertainment y el Patrón Fashion se enorgullecen en presentarlo a todos ustedes. Vamos a darle. Miren nomás qué chulada. Qué chulada de jinetada el día de hoy, mis amigos. Aquí está con nosotros toda una estrella del jaripeo. Estos jinetes han llegado a la Unión Americana para quedarse. Y el día de hoy, mis amigos de Colima, el día de hoy va en este reto importante. Vaya, 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 mis amigos. Señores, el día de hoy estamos ante un poderío de jinetes. Estamos ante grandes estrellas. ¡Rancho! ¡La furia de Mario García! Sí, señor, aquí está el hombre. Un ganadero con una gran trayectoria, con una gran experiencia, que el día de hoy cargó sus mejores. Que lo dejaran hacer un jaripeo, no por él, sino por todos nosotros que extrañamos esta bonita tradición y que en este 2020 hemos estado privados de ella. Señoras y señores, de que todos estemos aquí el día de hoy reunidos. Reunidos, ahí viene René, ahí está, y vamos también a invitar a el patrocinador oficial el día de hoy, desde Santa Rosa, California. Quiero que por favor, jaripeo, sí señor, gracias Doris por el patrocinio, que en realidad ayuda mucho a cuando se van a llevar a cabo este tipo de eventos. Si usted tiene algún negocio, por favor, nunca dude en patrocinar un jaripeo, porque pues la verdad ayuda mucho, sobre todo a mantener el costo de los boletos bajos para que sea accesible para todos ustedes. Ahora sí, mis amigos, vamos a irnos con la gran oración al jinete. Todos los que tienen sombrero y gorra, por favor, vamos a quitárnoslos. El Padre Dios, una vez más estoy de rodillas acordándome de ti. Hoy quiero darte las gracias por brindarme salud. Te doy las gracias por la hermosa familia que tengo y por estos grandes compañeros que me has dado. Hoy, mi Padre Dios, me pongo en tus manos. Con el corazón abierto te pido que nos acompañes en cada una de nuestras montas. Hoy no te quiero pedir un favor imposible de realizar. Hoy quiero pedirte que por favor me des la oportunidad a mí y a todo este bonito público de regresar a casa. Hoy, mi Padre Dios, te pedimos que dentro de este ruedo se haga tu voluntad y no la mía. Pero si tu voluntad es llevarme hasta ese lugar donde las praderas son verdes. Amén. Venga la Diana, muchachos de la banda. Aquí vaya manera de abrir el día de hoy con un bonito son. Ya está el toro en el cajón, como lo ven en pantalla oficial. Ahí estamos, muchachos de la banda. El jinete ya está listo. El toro le están dando el último ajuste. Sí, señor. El primer jinete se llama el vaquero de Sola de Vega. El toro es el Capitán América. Yeah.
estás ganando, a mí también. Vamos rápido. Es que va rápido aquí. Señoras y señores, les recordamos a todos ustedes el día de hoy. Ya está listo el siguiente toro, se llama El Santo. Que suene la tarola, muchachos de la banda. Vámonos con el son, porque nos vamos a ir con la jugada. Sí, señor. El hombre ya está listo y preparado. Sí, señor. Vamos a ver, señoras y señores. Vamos a ver qué sale de esta. Cayó el primero del orgullo salteco. Aquí viene el diablo. Aquí viene el diablo, sí señor. Pantalla, como el hombre se acomoda, como le ayudan los caporales y compañeros jinetes a centrarle el ejemplar. Este diablito, ¡puerta! ¡Ay, le salió bien sentado! ¡Ahí está! ¡Diablito, diablito, diablito! ¡Y el santo! Y ahí está el jinete, sí señor. ¡Ahí está, bien sentado, dominando la jugada! Levante el sombrero y usted regáleme el aplauso fuerte. Sí, señor. Esos son hombres y no fregaderos. Ya vimos que su compañero del orgullo salteco cayó. Y ahora Diablito salió como todo buen compañero de equipo. Háblenme, muchachos. Un saludo a la familia Zaragoza. Vámonos pues, seguimos con música, muchachos. De Santa Rosa, las mejores marcas, los mejores precios, y cuentan con envío a todo Estados Unidos y a todo México. La imagen de la caja metálica, muchachos de la banda, échele, échele el son de la radio para que se le caliente la sangre al hombre, porque ya está encaramado, sí señor. La jugada del picudo de Jalisco se prepara, ya lo tiene sentenciado, la moneda está en el aire, nada para nadie, vamos a ver qué sale de esta. ¡Puerta! ¡Qué chulada! Y ahí está la salida. Picudo, bien sentado, mire nomás. ¡Espectacular! ¡Picudo, picudo, picudo! ¡Le está quedando! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Ay! ¡Qué chulada! Y ahí está la salida. Picudo, bien sentado, mire nomás. ¡Espectacular! ¡Picudo, picudo, picudo! ¡Le está quedando! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Y se fue! Espectacular, ya están por ahí trayendo al siguiente toro de la tarde.
ya lo están por ahí acomodando a estos caballeros. Vaya jugada. Vamos a irnos con la repetición de la jugada anterior. A ver, vamos a verla. Ahí está. Señoras y señores, el jinete le metía la mano, como lo ven ustedes en pantalla, en el pretal. El jinete cayó. Pidan su saludo, pidan su canción. ¡Echa la música, sí, señor! Cosas suceden, vemos jugadas espectaculares como la que acabamos de ver. ¿Dónde está Morocco? Pásale al centro, Morocco y Mario García. ¿Dónde anda Morocco? Por ahí anda saludando a los fans. A ver, ¿dónde está Morocco? Pásale a recibir el aplauso, el jefe y capitán de las Espuelas de Plata. Ahí viene Morocco, señores, ahí viene Morocco. Ahí viene Morocco y pásale Mario. Pásale Mario de Rancho La Furia. Démele un abrazo y un apretón de manos a este hombre. Los dos son hombres, son grandes dentro del jaripeo y así se dan la mano. Y usted, bríndemele el aplauso, sí señor. Vaya, 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 de veras. Toro es el mundo cruel y lo va a montar la estrella de Oaxaca que acaba de ingresar al ruedo este muchacho. Ahí lo tenemos. El respeto de todos ustedes que vino a ganarse los aplausos, que vino a enfrentarse a las mejores ganaderías. ¡Vaya salida! ¡Espectacular! ¡A la vuelta y vuelta!
noche. Vámonos a la pantalla. Vámonos, el der bonito, lo vemos bien sentado. Ahí está, lo prendió muy bien. El toro en las primeras vueltas le metió el cambio. Y el jinete, miren nomás, qué chulada. Le peleó con cintura, muy bonito, con las manos en el aire, hasta que poco a poco fue perdiendo el control ahí en ese cambio. Y miren nomás, aquí se vino la desgracia. Sí, señor. Vaya. Hacia el cielo, de rodillas ante Dios, y va a ir de frente ante la muerte, sí señor. Eso es el verdadero jaripeo, sí señor, profesional. Aquí está. Y al mejor precio, Dios, en Estados Unidos. Visítenos en Facebook, el patrón de Santa Rosa, el patrón Fashion. Bueno, ya se están trayendo el siguiente toro, se llama el satánico y es el reto de la tarde. Es ¿qué dice mi gente jaripellera? Un saludo a mi amigo Roy Monroy, gracias por darse la vuelta para grabar esta jugada, espero les guste y sea de su agrado. Su amigo, Rancho La Furia, Mario García. Trae un reto, un compromiso pesado, ahí vemos, se está preparando. A ver, por ahí, ¿no? Vamos a checarle el audio ahorita. Vamos a para este valiente jinete. Rivera Entertainment se enorgullece en presentar al príncipe del jaripeo, Botanilla de Colima. Le mandamos ahí el saludo, gracias por sintonizar.
último toro de Rancho La Furia. Luego vamos a dejar que prepárense los señores de a caballo, porque después ustedes de este toro, ustedes van a entrar al baile aquí dentro de... disfrutando de la música, pero por favor no hagan tanto desmanes como baile y cosas así, porque no está permitido. En el pito, no son reglas de la empresa, son esto, así que hay que respetarla. Y ahí está la guayaba de Jalisco dedicando la monta, sí señor. Vengan, son muchachos de la banda, porque nos vamos. Este es el verdadero jaripeo profesional, sí señor, los grandes contra los grandes. Ha 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 ha.